sí es importante destacar que en estos entregables el alcance del contrato es una reingeniería dentro del paquete económico fiscal. Los trabajos, si bien comenzaron en mayo, comenzaron con la convocatoria para los distintos secretarios y los regidores a que tuvieran la participación de hacer propuestas en esta incorporación. La reingeniería de la ley de ingresos, quiero destacar que tiene más de 11 años que no se realizaba una actualización. ¿Qué venía sucediendo? De hecho, sucedió todavía el año anterior. Se venían haciendo algunas adecuaciones menores, pero nada más iba incorporando sin dar una estructura jurídica y además por tipo de servicios o de productos, derechos o aprovechamientos o contribuciones a mejoras. En ese sentido, esto es parte del alcance de esta reingeniería que se hace, pero también el segundo paquete de estímulos fiscales forma parte. El costo beneficio que se tuvo de este contrato, pues creo que está más que pagado. Hemos tenido más de 8 millones de pesos por concepto de los estímulos. Ha sido algo que nunca se había dado. Tiene un impacto no solamente recaudatorio. Le insisto, la política económica del municipio es una política económica social, donde tenemos que buscar un equilibrio entre la recaudación, pero que no tengamos un impacto social. Y eso es lo que se buscó y el resultado ha sido bastante favorable. Este resultado que estoy dando ha sido con un corte reciente, pero viene todavía el periodo más importante en cuanto a la recaudación para el municipio de Puebla, y que estos incentivos fiscales que forman parte también de este contrato derivará en un beneficio tanto social como recaudatorio para el municipio, y esos recursos que se recaudan tendrán que ir destinados a la atención de todos los servicios públicos del municipio.